ask. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Blue, 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 blue. Oh, I want something just like this. Blue, blue. Y ahora tenemos aquí con nosotros a una nueva fallera mayor que ha venido para que la conozcamos, con el pavo. Con el pavo. ¿Eh? Oye, eso de que a vosotros os sube el pavo, es literal, ¿no? Sí. A ver, sube, mira, a ver, a Pili le sube el pavo. Sube el pavo. Vamos a conocerte. Pili, ¿qué más? Moya Aguilar. ¿Moya? Moy, Moy. Ah, Moy. Moy Aguilar. Pero M-O-L-L. M-O-L-L. Correcto, Moy Aguilar. ¿De La Falla? Plaza La Tienda. En la Plaza La Tienda. ¿Sector? Benimame, Burjasot, Beniferri. ¿Y agrupación? Benimame, Beniferri. No. Bueno, Beniferri, Benimame. Ahí estamos. Cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Cuando tenía un añito. ¿Sí? ¿Siempre de La Tienda? Siempre, toda la vida. Bien. Mi hermano y yo, los dos. ¿Sí? Bueno, hablando de familia, papis, hermanos, pareja, sí, ¿cómo se llaman todos? Mi padre Pablo, mi madre Amparo, mi hermano Pablo y su mujer Alicia también son falleros y mis sobrinos. Muy bien, ¿y alguien más? No. Vale, perfecto, pues a todos ellos le mandamos un saludo. Por supuesto que sí. ¿Estás estudiando o trabajando? Trabajando. ¿En qué ramo? Trabajo, bueno, yo trabajo en un supermercado y en una escuela infantil. O sea, combina las dos cosas. Sí. Bueno, pues cuéntame, ¿qué razón ha sido la que te ha hecho ser fallera mayor este año? Pues mi sobrino es el presidente infantil y la fallera mayor infantil es como si fuera mi sobrina, porque es la hija de mis amigos de toda la vida. Yo tuve un sueño, que era la fallera mayor con ellos, se lo cuento a mi amiga y todo el mundo, Pili, preséntate, Pili, preséntate, y al final pues me convencí y me presenté. A ver, ¿tuviste un sueño o era un sueño para ti? No, 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 tuve un sueño que iba a ser fallera mayor con los dos. Yo nunca en la vida iba a ser fallera mayor, siempre lo he dicho, yo, siempre, mis amigas, Pili, ¿tú fallera mayor? No, yo nunca. Entonces, ¿es verdad eso de que los sueños se cumplen? Sí. ¿O algún sueño se cumple? Sí. En mi caso, sí. Vaya, o sea, que un día te despertaste diciendo, he soñado que voy soñado, a hacer. Exacto. Y se lo conté a mis padres y luego fui, justamente ese día en La Falla había un acto y yo llegué y le dije, se lo conté a mi amiga así en pequeño secreto. O sea, en pequeño que luego comité, se enteró toda La Falla. Si no quieres que se sepa un secreto, ya exacto. Que qué bueno. Ojo, Pili ha sido fallera mayor porque ha tenido un sueño. Ojito con lo que sueñas, ¿eh? Exacto. Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué ha supuesto para ti este reinado? Pues me lo he pasado súper bien. No, es que no me esperaba que iba a ser fallera mayor como me lo he pasado. Y lo divertido y toda la gente lo que te apoya. Que era lo que decíamos, que no esperabas que fuese lo que va a ser. Exacto. No. ¿Y ha habido algo que te haya llamado la atención sobre todo? Cómo te apoya la gente, lo bien, que la verdad es que es muy, muy contenta de haber sido y haber representado a La Falla. Qué bueno. Pues nada, eso es muy bueno. Bueno, cuéntame, ¿un artista fallero? Pues el mío, Chimo Martí, que Chimo es el que nos ha hecho La Falla. Chimo Martí. Hizo La Falla grande. Sí, las dos, ha hecho la... No, la pequeñita, no, Miguel, la pequeñita, Miguel, no me acuerdo. No te acuerdas el apellido, Miguel. Lo hemos dicho antes, sí, Nuria, Miguel. A ver si se acuerda Miguel, que... ¿No te acuerdas el artista? ¿Eh? El de la plaza, Miguel Mas. Miguel March. Sí. Miguel March, perfecto. ¿Una fallera mayor de Valencia? Pues María Estela, que es la mía. La que has conocido, sí, y la que has convivido este y año. Muy bien, la verdad es que muy bien. Y con muy la que grande. Vas a pasar a la historia, porque tú siempre podrás decir, igual que ellas, que has sido fallera mayor el año de Estela. Exacto. Ahí sí. Queda esa Estela. Exacto. De alegría. Sí, la verdad es que es un encanto. ¿Un pirotécnico? Pues Caballer. Caballer. ¿Una indumentarista? Pues la que me ha hecho los trajes, Eugenia Puertes. Eugenia Puertes, muy bien. Ahí en el Botanic. Un ¿un peluquería y maquillaje? Pues hay veces que me peinaba mi amiga Esther y otras veces Teres Estilistes, que está aquí en Benimami. Genial. ¿Un hobby aparte de las fallas? Pues me gustan mucho las pelis, las series, salir con los amigos. Sí. ¿Tienes alguna serie favorita?
Pues es que me gustan todas. Porque las vas viendo y las... Me gustan todas. Ahora que he visto Juego de Tronos... Tú eres de las que te pones el primer capítulo y como te enganche los primeros 5 minutos, sigue. Exacto, y ya veo todas. Como veas que no, pasa a otra. Sí. Para eso están las plataformas digitales, exactamente, ¿no? Por eso hay tantas series. Sí, pero como te enganches alguna que tiene 200 capítulos... Ya. Como ¿cuál era? Homeland o esto, o también Blacklist. Sí, sí, hay muchas que te ponen y tienen 7 u 8 temporadas y son muy largas y más. Ya te digo, una serie que vimos hasta cerca de 190 capítulos. Sí. Bueno, cuéntame, un monumento de Valencia. La Basílica. La Basílica. La Virgen. Ay, eso es inigualable. Un pueblo de Valencia. Tuéjar. ¿Por qué? Porque hemos ido un montón de acampada allí, todos los amigos, en tiendas de campaña, nos hemos bañado en el río y... De sí, jovencitos muy y muy bien. No sé si todavía existe la falla de Tuéjar, pero hubo unos años que hubo falla. No, tengo. Eso lo diré no yo a una falla de la mayor Valencia que es de Tuéjar, María José Herrero, 86. Una calle de Valencia. La calle de la Paz. Por lo vivo. Sí. Oye, aquí en Benimame la calle de la Paz arrasa. Sí. Sí, señor. Una ciudad del mundo. Roma. ¿Por? No sé. Fui, me gustó mucho y me gustaría volver. Es muy bonita, tiene los monumentos muy bonitos y muy bonita. La ciudad de las siete colinas. Sí. Sí, señor. Muy bonita. Es que Roma, por muchas veces que vaya, nunca te la acabas. No. Hay que decirlo, ¿eh? Así es que nada. Muy bonita. Volveremos a Roma. Sí. ¿Fuiste a la Fontana di Trevi? Sí. O sea, que has echado la moneda. Sí. Así que volveré. Yo creo que volveré. Pero es que cuando fuimos de viaje de novio, mi mujer y yo, echamos pesetas. ¡Ostras! Ya no sé si es, no es que como ya no están las pesetas, ya no vale. Nunca porque sé. Aún hemos vuelto. Volveas. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Qué es eso? Imagínate. En fin, ¿en qué rincón de Valencia te gustaría perderte o te gusta perderte para desconectar, para decir, me relajo del mundo? Yo, pues el Perelló. ¿El Perelló? Sí, tengo una amiga que vive allí y muchas veces nos vamos allí a su casa y estamos allí y en la playa y desconectamos. Qué bonito, muy bien. ¿Cómo se llama esta amiga? Nati. Nati, le mandamos un besazo a Nati. Un beso. Por supuesto que sí. Bueno, pues solamente nos queda el capítulo de agradecimientos, porque sin duda todos aquellos que te han acompañado son los que han hecho que todavía el reinado se haya realzado más y sea más bonito. ¿A quién se lo quieres agradecer? Pues a mis padres y a mi hermano y a mi cuñada por estar ahí siempre acompañándome en todo y apoyándome en este sueño que he tenido. No, has tenido un sueño que luego se ha cumplido. Exacto, un sueño que se ha cumplido gracias a ellos, porque si no... Y a todos mis amigos, porque me han acompañado siempre, en todos los actos, en cada momento, nunca me ha faltado nada, ellos siempre han estado ahí. Y como no, a mi comisión, porque mi comisión es lo más para mí, toda la vida, es como si fuera una familia. Y como no, a mis compañeras de este sueño que he tenido, que ahora ya son como mis grandes amigas, a las pavas y a las pavitas y a las pavitas y a los pavitos que ahora que no hayan venido también a muy todos. Bien, Pili, oye, pues enhorabuena, felicidades, gracias por estar este ratito con nosotros. Muchas gracias. Hemos conocido un poquito más y por supuesto felicidades por el año que has vivido. Muchas gracias. Gracias a ver cómo te aplaude, Pili. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.